queridos burbuchitos. Es un placer para mí. Para mí ya no tanto. No, cheto, ahorita ando chido. Así es, amigos, hoy es martes. Martes de medio blog. Aquí están los ganadores de esta semana. Si no apareciste es porque no compartiste el video, o porque ya ha salido antes, o por mis tanates. Para los que no saben, tanates es un nido de gusanos que está en el Congo. Ah, sí es eso, buena esa, tremendo animal. Entonces vamos a dejarnos de tanta guáguara. Vamos a cuidar nuestros nidos de gusano, o sea los tanates, porque vamos a comenzar. Y el tema de hoy es... Nos fuimos a la vía, y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los escribí así, ca-ca-ca. No puse nada ahora. No, es que ahora lo puse yo, para que aprendas la lección, ¿no? ¿Cómo se siente? Y el tema de hoy es... Mira, es que a mí el vato me dice, a mí me vale verga, yo soy tu alma. Nomás te recuerdo que es uno, maestro. Maestro. El tema de hoy es... Nos preguntan, ¿cómo puedo superar la muerte de mi Chihuahua? Fíjate que Chihuahua es un estado de la República Mexicana muy difícil de habitar, pero te deseamos mucha suerte. Ahora nos preguntan, embaracé a mi novia por teléfono. Lo que pasa es que estábamos hablando hace 2 días por teléfono y ya a los 2 meses estaba embarazada. ¿Es posible eso? Claro que sí, es posible eso. En los sueños de cualquier idiota, leloide. Ahora nos preguntan, ¿qué pasa si un chico me pide que quiere conocer primero mi interior? Sí, en efecto, de hecho será el interior, pero de tus intestinos, pinche vieja caliente. Ok, ahora nos preguntan, ¿cómo me puedo fajar a mi novia? No sé cómo, ¿cómo le hago? Está un poco raro porque el espacio entre tu panza y el pantalón solo es suficiente para fajarte una camisa, entonces... No creo que sea posible. Ahora nos pregunta un amiguito, ¿alguien que me pase su cuenta para platicar? Exactamente, no sé para qué quieres mi cuenta para poder platicar, pero te la voy a pasar. Fueron 20 de los tacos, 10 del refresco y 5 de propina, son 35 pesos. Ahora sí podemos platicar. Aquí hay una pregunta muy interesante en Yahoo. Dice, ¿cómo puedo desbloquear todas las casas del GTA? Esa pregunta es muy fácil, únicamente vas a meter tu juego y le vas a dar en desbloquear casas. Y listo, mucha suerte. Hola, soy una chica de 17 años y me gusta un hombre de 40. ¿Es malo eso? No, de hecho para él va a ser a toda madre, pero para tu familia va a ser lo mismo que te amputaras un brazo enfrente de ellos. Nos pregunta un chico, ¿cómo le puedo decir a mis papás que quiero salir del closet? Primero debes de guardar la calma. Si tienes un celular, mándale un mensaje de texto a tu mamá y dile, estoy encerrado en el closet, mamá. En caso de que no tengas celular, pega muy fuerte a las puertas para ver si alguien puede ir a salvarte. Juas XD. Ahora nos preguntan, si se necesita oxígeno para la combustión, ¿por eso el sol siempre está prendido? Ándale, pinche pendejo, pásame tus datos para darte el premio Nobel a la química. Siguiente pregunta. Hola, soy un chico de 16 años y donde trabajo me gusta el hijo de la patrona. Hace tiempo que tengo unos cabellos de él. ¿Puedo hacer algo con esos cabellos para gustarle? Si quieres gustarle y encantarle, puedes empezar tragándote esos pelos. Le va a encantar que lo hagas. ¿Por qué no te mueres, maldito brujo tramposo? Vaya, acabo de encontrar esta pregunta muy interesante y dice así... ¿Cómo puedo preguntarle a un bombero si está un incendio a mi alrededor? Pues seguramente vas a encontrar a toda la gente nadando en un incendio, pero mejor pregúntale a un experto como lo es un bombero, porque tu pregunta está muy difícil. Bueno, ya en confianza vamos a leer la siguiente. Dice, ¿cuál es la diferencia entre metalero y rockero? Pues que metalero empieza con M y rockero con R. Cállate. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo tomar cerveza sin emborracharme? Yo no tengo la respuesta adecuada para esa pregunta, pero ¿qué tal si le preguntas a tu madre y me mandas la foto de cómo te voló los dientes de un solo madrazo? La siguiente pregunta dice, 2 GB de RAM, ¿me van a servir para correr juegos? No importa los gigas que tengas, para que corras juegos nada más dile, ¡váyanse ya! Y así los corres muy fácil. Ja, 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 ja. Eso lo pregunta una chica y dice, ¿por qué me siento sola? Parece que no escuché nada. Vamos a la siguiente pregunta. Hace tiempo me hice una perforación y se me hinchó. ¿Es normal? Sí, es normal, no pasa nada. Tú haz lo que se te hinche la gana. Ja, hinche. Ahora nos preguntan, disculpen, ¿se puede cambiar de escuela? No, ya no se puede. Si el sombrero dijo Slytherin, ya es Slytherin. Ahí te vas a quedar. Ahora nos preguntan, ¿me pueden ayudar a saber las estructuras del periódico? El periódico no tiene estructura, simplemente es papel. No tiene herrería, no tiene clavos, no tiene capas, es papel. O incluso carece de vigas que lo sostengan. Pero mucha suerte. Pendejo. Esta pregunta me confundió demasiado y nos preguntan, ¿cómo puedo saber si soy una persona feliz? Mira, ahí te va a explicar. ¿Es una persona feliz? ¿Es una persona triste? ¿Feliz? Triste. Nomás vete al espejo, imbécil, y ya ves si estás feliz o triste. Esta es una pregunta que me causó impacto y dice, ¿cómo puedo limpiar mi cuarto súper bien? ¡Dale tu cubeta y tu trapo a Superman!
Otra pregunta, ¿algún juego de carreras que me recomienden para PC? No sé si las universidades ya hacen juegos sobre las carreras que imparten, pero puedes ir practicando mercadotecnia contra derecho a ver qué pasa. Mucha suerte. Este güey. Otra pregunta que me causa mucha indignación y dice: me compré unos tenis blancos para diario, pero se ensucian con polvo todo el tiempo. ¿Cómo puedo hacerle para que nunca se ensucien? La única solución es guardar esos tenis en un cofre de diamante de 20x18, una pulgada más o menos. Y te apuesto que van a estar intactos. Hola amigo, una pregunta. ¿Alguien sabe de algún celular que esté entre 4,000 y 5,000 pesos? Me pareció una pregunta difícil al principio, pero ahora que lo analizo, yo creo que lo que tú estás buscando es un teléfono de 4,500 pesos. Ahora escucha esta mamada. Dice así: hola, soy un chico de 16 años. Quiero saber por qué atraigo a las mujeres mayor que yo. Mayores que yo. Mayores que yo. Escúchame bien, animal. Tu abuela no quiere conquistarte, no cuenta. Solo te da galletitas porque pues es amable. Así son las viejitas, te dan cosas, te regalan. Esta pregunta quizás no tenga respuesta, pero me aventuré a decírsela, entonces voy a compartirla en este momento. Dice así: ¿cuál será la forma más fácil de titularse en una carrera de ingeniería o licenciatura de alguna universidad? Estuve a punto de decir, la verdad no sé, pero ya reflexionándolo creo que es inscribiéndote a la escuela y entrando a todas tus clases. Espero haya podido ayudarte. Gracias Dios por esta sabiduría. Amén. Y ahora sí, la última pregunta que ha movido el mundo entero. ¿Para qué sirve el toque de Facebook? Esta pregunta del toque de Facebook hoy en nuestros días no tiene respuesta. El toque de Facebook es un enigma. Así es amigos, hasta aquí su medio blog enigmático. Cuídense mucho, acuérdense de suscribir, compartan el video para que aparezcan en el muro de ganadores. Los dejamos con Jaime Maussan y sus ovnis estos todos como raritos, medio feones. No sabes qué, a mí ya me dio miedo, yo creo que ya me voy. Ok, hasta la próxima. Nos encontramos aquí en un pinche lugar que me dijeron que hay un joto. Ah, mira, ahí viene. ¿Qué tal? No te estás escuchando, espérate que te microfone. Perdón, no, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien, bien? Chido, ¿qué chido? ¿Te ríes, idiota? No, pues nada, que te conozco, no te había conocido, Scorpio. Me pasaron el chisme que eres un pinche vendido, güey. ¿Por qué? Porque ya estás con los de Azteca y que tú pinche famoso y que ya te valen madres tus fans y que... ¿Cómo estás? Hola.